Hola a todas, aquí son mis suscriptoras que a partir de ahora en toda mi intro voy a poner sus trabajos. Este es el Grammy de 3D de mariposa que hice. Yo enseño en ese tutorial cómo realizar ese bolso. No lo hago, pero sí os enseño cómo hacerlo. Ella hizo tanto el bolso como el forro de mis tutoriales. Teresa Córdoba. Me encanta que podáis ejecutar mis trabajos con mis tutoriales. De verdad que me da mucha felicidad. Leida Giudicelli es de habla inglesa y a partir de este verano para acá estoy subtitulando mis vídeos, aunque también estoy subtitulando los antiguos, tardaré, pero os prometo que van a estar subtitulados casi todos los vídeos que tengo antiguos, para así todo el extranjero lo podéis hacer. Rosemary Vivaquero es mi bolso Vicky, no es exactamente igual que mi bolso, pero para que te deis cuenta que con mi Grammy de mariposa que hago de anilla, ella ha ejecutado este bolso. O sea que no es necesario hacer exactamente mis trabajos, pero podéis hacer trabajos de vuestras creaciones. Aquí de otra vez pongo Leida Giudicelli porque me encanta cómo hizo esto de mariposa. Y ella sale como suscriptora LDANDDGP7 en YouTube y en el Facebook Leida Giudicelli. Nancy Hernández Pérez, aquí os quiero recalcar que este es el bolso que yo hice de boquilla redonda. Como os dais cuenta, no hace falta que hagáis la boquilla como el bolso que vamos a ejecutar ahora. Podéis hacerlo todo circular para arriba y punto bajo y ya. ¿Vale? Si no tenéis boquilla metálica. Nancy Hernández Pérez me hizo también el forro, que ella no tenía casi ninguna experiencia en coser y míralo. Con mi video tutorial ha podido terminar su bolso y eso me hace muy feliz, la verdad que sí. Yo intento que vosotras podáis realizar por completo vuestros bolsos. Aquí Nancy me hizo un pequeño vídeo de cómo hizo esta asa y lo voy a hacer. Ella me mandó su pequeño vídeo y yo voy a hacer esta asa gracias a ella. Me encanta porque es muy bonita, se ve muy linda, tiene un relieve muy chulo. Así que ya mismo tenéis el tutorial de esa asa. Aquí otra, esta Missy Guzmán me encantó cuando me enseñó su proyecto. ¿Por qué? Porque es exactamente a mi bolso de bolso 8, que yo le llamé 8. Ella ejecutó las perlas, ella ejecutó la asa de piel que hice para ese bolso, ha hecho el forro de raso, como yo digo, por dentro. Y hasta incluso ha hecho el forro de piel. Ha hecho con 4 tutoriales míos el bolso entero. Y eso me da mucha felicidad. No quiero significa que vosotros ejecutéis lo que queráis, no. Me encanta que hagáis lo que queráis. Pero me da mucha felicidad cuando lo veo exactamente igual a mi trabajo. Miss Kuzma, muchas gracias por enseñar tu trabajo. Me ha hecho muy feliz. Precioso. ¿Ves? Aquí el forro en piel. Aquí Rosemary Vaquero otra vez me está enseñando el bolso Vicky. Lo ha hecho a su forma también. También terminó la parte de arriba con puntos bajos. No lo terminó con pestañas, que yo hago pestañas y una asa de madera. Y os dais cuenta que podéis hacerlo como queráis. Yo doy la idea, vosotros ejecutáis lo que queráis. Aquí le iba otra vez Giudicelli. Me enseñó su otro toque que ha hecho en color beige y por debajo está en negro. Así que me da mucha alegría que una habla inglesa puedan hacer mis tutoriales. Yo prometí que voy a subtitular todos los vídeos antiguos que tengo de antes, pero tardaré. Hola a todos y a todas. Estar atenta a la intro, va a ser un poquitín larga porque quiero dar una explicación de algunas cosas que no le di importancia al vídeo tutorial. No le di importancia y ya sabréis el porqué. Mi base, ahora os lo explicaré, ¿vale? Pero para que sepáis, lo que yo mide mi anchura de boquilla es de 19 centímetros. Esto se mide desde aquí a aquí. 19 centímetros. Voy a poner con centímetros para que las extranjeras sepan lo que estoy diciendo. Esto es así como se mide en la boquilla, ¿ok? De esta parte a esta parte. Así como se mide en la boquilla. La boquilla mía tiene 19 centímetros. Utilicé 296 anillos.
Podéis hacer cualquier tipo de anilla. ¿Veis? 296 anillas de refresco hice. Que en el subtítulo voy a poner pestaña de soda para que se traduzca bien en cualquier idioma. Esta es la que yo he utilizado y es la más común. 296, podéis hacerla con anilla cuadrada, con esta anilla. Esta anilla es más bien América, del norte hay muchas de estas, ¿vale? Y de estas, que están sin orificio por la parte de abajo, ¿vale? Podéis utilizar cualquier anilla, todas sirven. 96, ¿vale? Yo he utilizado un hilo nylon de 200 gramos y lo máximo que he utilizado son 100 gramos. Hilo nylon número 9. Si vais a utilizar con otro grosor, 18, también podéis hacerlo, ¿vale? Podéis hacerlo perfectamente, porque aquí lo pongo. Podéis tener este grosor, que es más o menos lo que tiene el grosor del hilo nylon. Puede ser de 2 milímetros o 2 milímetros y medio, para trabajar con bolsos de anillas de refresco. Aquí en España nos encontramos con este hilo, que es 100% algodón. Si no encontráis el hilo nylon en otro país o lo que sea, el algodón está muy bien. Este es el número 5 de la marca Egizio. Entonces yo recomiendo que lo trabajéis aquí en España, que lo trabajéis con doble hebra, ¿ok? Y siempre os recomiendo que sea o algodón o hilo nylon. ¿Por qué? Porque la lana da de sí y el hilo de perlé, tanto la lana como el hilo de perlé es elástico y no sirve para tejer la anilla, porque os quedará muy flojo el bolso y se va a estropear muy pronto, ¿vale? Entonces recomiendo o el hilo egipcio de algodón 100%, algodón 100%. Yo estoy enseñando esta marca para que sepáis más o menos el grosor que tiene el hilo del nylon. Entonces el nylon con este doble hebra es igual, ¿ok? Es igual con el hilo egipcio número 5. Ponéis doble hebra, el mismo grosor que el hilo nylon. Y también os recomiendo que lo tejéis fuerte, duro, que tiréis más. Que si sois de tejer flojito, que tejéis más fuerte. Aquí también he puesto, porque no pongo hincapié en mi... Bueno, antes de poner los puntos, es muy importante el forro, la tela del forro. ¿Por qué? Porque la boquilla pesa y este vamos a tejer y... todo por detrás es crochet, no se ve la anilla, entonces pesa un poquito. Entonces, al pesar un poquito, necesitamos armar este bolso y la tela es muy importante. Yo he utilizado esta que es tela y guata por medio. Es muy importante la tela del forro para que arme el bolso, ¿vale? Para que tenga firmeza el bolso. Entonces, yo tampoco, sí lo digo, pero no pongo hincapié en mi... cadenas de, pues estar atento aquí. Yo utilicé 38 puntos de cadena, ok. Lo he puesto en varios idiomas. Creo que está bien en portugués, en inglés, en alemán, en italiano y en francés. Y luego terminé toda esta vuelta. Todo esto tiene 84. Lo pongo en varios idiomas, en alemán, en italiano, en portugués, en francés y en inglés, ¿ok? Para que sepáis más o menos lo que estoy diciendo y lo que vais a utilizar. Luego aquí, la que ya me entienda en español, quien vaya a ser un bolso de boquilla, ojo, el que no vaya a ser un bolso de boquilla, ni caso de lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Si lo queréis más ancho, tenéis en cuenta que 5 filas vamos a tejer en circular, pero a partir de la quinta fila vamos a separar este bolso para que tenga por aquí anilla y aquí, y lo vamos a separar. Y yo lo hago que queden números pares aquí, 20 y 20, y dejo, porque yo tengo 84 puntos, no, 44 anillas, 84 no. O 44 anillas. Entonces yo dejé 20 anillas aquí, 20 aquí,
dos en los laterales, porque la anchura de mi base era más que suficiente con dos anillas. Vosotras, las que estáis haciendo con una boquilla, o queréis más ancho, que me parece muy bien que lo hagáis más ancho, pues procurad dejar que dejéis pares aquí y dejéis pues, tres o cuatro anillas, dependiendo de la anchura de vuestra base, ¿vale? Podéis que dejéis tres o cuatro. Eso no lo digo en el tutorial porque no caí en eso, ¿vale? Yo hice mi bolso y ya. Otra cosa que también hice, y voy a intentar cortar la imagen cuando yo estoy tejiendo este lateral, porque vamos a hacer puntos bajos alrededor cuando ya terminemos toda esta fila. Y vamos a hacer puntos bajos. Bueno, pues yo cogí la anilla por este lado, no queda mal, pero yo prefiero quedar como quedó aquí, suelta, ¿ok? Si veis que entra el vídeo porque no puedo separarlo por lo que sea, porque todavía no he montado el vídeo, procurad no coger la anilla en los laterales, ¿vale? Hacéis puntos bajos pero sin coger la anilla, dejadlo suelto, no queda mal, pero me gusta más la con la anilla suelta. Vosotros ya decidís si lo queréis junto o suelto, porque junto puede pasar que me está pasando aquí, ¿veis? Está igual tejido que en el otro, pero se me tuerce, ¿veis que se me tuerce? No queda mal, pero yo recomiendo que la dejéis suelta. Bueno, pasé este monedero, un bolso monedero con anilla, que os dije que hice el ángel de Navidad. Pues ahora vamos a hacer un monedero con esa técnica. Entonces la técnica es igual, nada más que no tenemos que disminuir. Yo aquí volveré a enseñar cómo es la técnica de unir la anilla. Y lo primero que vamos a hacer es una base ovalada. Entonces vamos a hacer la base ovalada, los puntos que queráis, el tamaño que queráis, como si no queréis hacer boquilla metálica. Un bolso más grande, más pequeño, lo que queráis, ¿vale? Yo aquí estoy haciendo un pequeño bolsito porque lo mismo que hago con esta técnica la podéis hacer con el tamaño que queráis. Entonces yo aquí le puse 38 puntos con el hilo nylon número 9. Podéis hacerlo con hilo egipcio, doble hebra tenéis que poner. Y hilo egipcio de aquí en España, hilo de algodón. En otros países le llaman hilaza. Puedes trabajar con algodón o hilo nylon número 9 o número 18, ¿vale? Entonces, yo voy a enseñar más o menos cómo hice la base ovalada, pero con menos puntos. Podéis poner los puntos que queráis. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Voy a parar en 20 porque pasé la base más o menos para que sepáis cómo la hice yo esta base, ¿vale? Yo la hice de 38 puntos. Subimos con una cadena y en el segundo punto, este punto no se hace, el siguiente. Esta es una subida de cadena y en este nada más empezar vamos a realizar dos puntos bajos, un aumento, ¿vale? Un aumento. Ahora vamos a hacer puntos bajos hasta llegar a este extremo, sin aumento y sin nada. Voy a realizar puntos bajos hasta llegar aquí.
parte, llegando al último punto, veis, aquí hay uno y aquí hay otro. Hago el último punto bajo y en el último punto bajo vamos a realizar cuatro puntos bajos, porque vamos a dar la vuelta y vamos a empezar a tejer por aquí, ¿vale? Vamos a hacer un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuarto aumento, ¿vale? Entonces ahora podéis ir escondiendo la hebra del empezar y ya empezamos a hacer puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Hasta llegar al otro extremo. Y vais escondiendo la... ¿Veis? Y nos vemos aquí. Aquí. Aquí estoy llegando al final. ¿Veis? Me queda un punto. Y ahora en el siguiente punto, aquí hicimos 4 y aquí hicimos 2. Entonces nos faltan 2 puntos en este lado. Un aumento de 2 puntos. El último punto hago 1 y 2. ¿Vale? Y hacemos un punto deslizado con la cadena de subida que tuvimos al empezar. ¿Veis? De esta forma. Subimos con una cadena. Y ahora vamos a aumentar en el primer punto que vemos y en el segundo. Aumento. Un aumento. Primer aumento. Segundo aumento. Y ya. Hago puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Y ya puntos bajos, normal y corriente, hasta llegar al otro extremo. Me queda un punto antes de tener los 4 que teníamos de aumento, ¿acordáis? Termino el último aquí. Y estos 4 que aumentamos, 1, 2, 3 y 4, vamos a aumentar en cada punto. Primer aumento. El siguiente punto, segundo aumento. Llegamos. En el siguiente punto, tercer aumento. Y en el cuarto, cuarto aumento. ¿Veis? Y ahora vamos a realizar puntos bajos hasta llegar aquí. Estoy llegando a penúltimo punto. Aquí aumentamos 2 veces y ahora aquí tenemos que aumentar en este extremo, veis, aquí aumentamos, aquí en este aumentamos, veis, los 2 que nos faltan aumentamos para que haga un total de 4, como aquí tenemos. Aumentamos al principio en estos 2 puntos, pues ahora estos 2 hay que aumentar para que tenga un total de 4 también. Y hacemos un punto deslizado, la cadena subida. ¿Veis? Y ahora ya, yo ya no aumenté más, hice otra vuelta más de puntos bajos sin aumentar porque yo quería una base ovalada pequeña. Si vosotros la queréis más grande, hacer la misma repetición, 2 vueltas más, a lo mejor de aumento en los 4 puntos que tenemos aquí. Nada más. Hacéis un primer aumento aquí, otro aquí y puntos bajos. Aquí hacéis 4 aumentos, volvéis aquí y aquí os faltan 2 aumentos. Yo ya, mi base es simplemente 2 vueltas de aumento. Y ahora voy a hacer otra vuelta de punto bajo sin aumentar. Sin aumentar. ¿Vale?
voy a dar la vuelta y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer como un filo de forma que el crochet suba para arriba, que el crochet se doble. ¿Veis que está aquí y ya está subido este filito? Vamos a hacerlo para que suba para arriba. Puros medios puntos. Voy a dar la vuelta a todo esto y aquí hacemos puntos deslizados. Aquí estoy terminando la última vuelta de puntos bajos sin aumento. Hacemos un punto deslizado con la cadena de subida y ahora vamos a hacer una forma a tejer de una forma para que el crochet se doble para arriba y solo en esta vuelta, la siguiente ya hacemos puntos bajos. Entonces de esta forma subimos con una cadena, veis, tenemos la V de los puntos bajos, tienen como dos hebras, ¿no? Dos hebras. Pues vamos a coger la hebra que cae por fuera, estáis viendo, ¿no? Tenemos esta hebra y tenemos esta. Vamos a coger nada más la de la parte de atrás. De esta forma, ¿veis? Aquí lo tengo. Sale este filo. ¿Veis este filito? Hace que doble el crochet para arriba. Entonces solo vamos a coger la hebra. Tenemos una V, que los puntos bajos tienen su V, ¿veis? Vamos a coger la de parte de fuera y vamos a hacer puntos bajos. Y veréis cómo se dobla el crochet para arriba. ¿Veis? Así se va doblando. Entonces voy a dar la vuelta entera y aquí hacemos puntos deslizados. Aquí estoy llegando al final, hago mi última y en la subida de la cadena hacemos un punto deslizado. Y ahora, pero no he hecho bien el punto deslizado porque lo he cogido con una hebra. Y hacemos el punto deslizado, la cadena de subida. Madre mía, con la lana. Uf. Tiene pelito y se engancha. Ya, por fin. Bueno, ahora subimos con una cadena y ya hacemos puntos bajos normales. ¿Veis cómo se dobla? Como todo lo que hemos hecho ha hecho que doble para arriba, esto hace que nos suba para arriba. Entonces vamos a hacer una vuelta más de puntos bajos porque esta cuenta como una vuelta de puntos bajos. De una forma diferente, pero cuenta como una vuelta de puntos bajos. Y ahora vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos ya normal, cogiendo las dos hebras ya normal, ya no tenemos que coger la hebra de atrás, puntos bajos normales cogiendo las dos hebras, ¿vale? Nuestras dos hebritas y ya hacemos nuestro punto bajo normal. ¿Veis? De esta forma se dobla para arriba. Pero ya siguiente vuelta, punto bajo normal y corriente. La había grabado, pero lo que pasó, que en vez de estar cuando yo iba a grabar, ponía pausa.
y estoy volviendo a hacer la grabación. Este bolso de anilla tenía dos filas nada más. Dos filas nada más, y resulta que cada vez que yo grababa hacía pausa. En vez de grabar, hacía pausa en la grabación. Fallo. Bueno, voy a dar la vuelta de punto bajo y os enseño en la primera fila cómo tenemos que agarrar la anilla. Ya todo lo demás es igual y podemos trabajar con esto. Aquí estoy terminando. Queda el último punto y punto de bisagua, la subida de cadena. ¿Veis? Y se ha quedado solo el barquito. Y cómo sube perfectamente, lo estáis dando cuenta. Qué terrible el filo que se ve en la subida. De esta forma se dobla para arriba. Cogemos una anilla. Esto es misma técnica del ángel, pero aquí no vamos a disminuir, todo es igual. Entonces, cogemos la anilla, introducimos en el orificio de arriba. Levantamos la anilla y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y así, que se quede en el lateral de la anilla. Siguiente punto deslizado. En el medio de la anilla. Y ahora el siguiente, que lo tenemos aquí fuera de la anilla, ¿veis? Aquí vamos a terminar en la parte de arriba de la anilla con un punto bajo. ¿Vale? Cogemos otra anilla. Lo estoy haciendo con lana gorda. Metemos el ganchillo aquí. Metemos el ganchillo en la otra. La interponemos. ¿Veis? Están interpuestas. Y ahora sí tenemos que saltar en un punto siempre. Tenemos que tener cuidado con el que tenemos tejido, que es este. Ese no se cuenta. ¿Veis? Está ahí. Entonces tenemos que saltar este y tejemos este. Ahí introducimos nuestro ganchillo. Saltamos un punto y hacemos dos puntos bajos. Uno y dos en el mismo punto. ¿Veis? En el mismo punto. Cogemos otra anilla y hacemos lo mismo. Siempre tenemos que saltar en un punto, ¿ok? Porque así siempre tenemos el mismo número de crochet. Porque hacemos dos puntos bajos aquí y al saltar en uno de aquí, punto, siempre tendremos el mismo número de crochet. Si no lo saltáis, lo que estáis haciendo es aumentando, porque hacer dos puntos bajos estáis aumentando. ¿Vale? Entonces, este es el que hemos tejido, ¿veis? Que está aquí metido la hebra. Este no lo contéis. Este no se hace. El siguiente introducimos y hacemos dos puntos bajos. Y así correlativamente. Cogemos otra anilla. Esta no sirve porque tiene de esto. Por eso siempre tengáis el alicate a mano, ¿vale? Metemos el ganchillo aquí, metemos el ganchillo en la otra anilla. Estamos atentos a donde tenemos que saltar. ¿Veis? Este es el que está tejido. Se ve claramente, ¿veis? Al separarlo parece que no, que está aquí. No, no, no. Este está tejido. Tenéis que ver la hebra. Que habéis hecho los dos puntos bajos, lo estáis viendo ahí, lo estáis viendo, ¿no? Que al separarlo, a lo mejor creéis que este es el que tenéis que saltar y este es este. No, no, no. Tened cuidado, ¿eh? Tened cuidado porque están aquí las dos hebras de los puntos bajos. ¿Veis las dos hebras? Entonces, este es el que nos tenemos que saltar y tejer este. Y hacer dos puntos bajos.
Solo tenéis que estar atenta en eso, que sepáis que estáis saltando un punto. No contéis con el que está ya tejido, que muchas veces al separarlo crees que es el que te tienes que saltar. Entonces no lo separéis mucho y así no os equivocáis. ¿Veis? Hago así, no lo separo tanto. Veo que este es el que me tengo que saltar y este es el que tengo que tejer. Dos puntos bajos. Y así correlativamente. Ahora os lo voy a enseñar con este monedero cómo tenemos que cerrar la primera fila. Nada más. Ya no tiene sentido que siga con este. Solo quería enseñar a hacer la base ovalada y cómo subir el crochet para arriba y cómo empezar la fila. Pues en el siguiente voy a desbaratar, porque vaya, no sabía yo. Voy a desbaratar. Procurar que siempre las anillas sean pares, que nos termine, que se divida entre dos que queden igual, porque esto crochet lo vamos a dividir. Entonces aquí veis, nos quedan estos puntos. Cojo una anilla, hago lo mismo, me vengo para acá, me salto este punto, me vengo a este y hago dos puntos bajos. No hay una relación exacta en puntos que pongáis de crochet. Si alguna vez, ahora vamos a ver. Este nos saltamos, este lo hacemos. Si por ejemplo ahora yo no tuviera nada más que un punto aquí, pues me olvido de ese punto y hago lo que vamos a hacer ahora aquí. Pero como sí tengo, ¿veis? Puedo saltarme este y puedo tejer este, pero si pongamos que tenéis uno nada más, pues simplemente lo olvidáis. Hacéis un punto de lisa como lo vamos a hacer ahora. Esta será nuestra última anilla. Tengo la suerte que me ha salido bien. Entonces tengo un punto aquí, este es el que me salto, lo termino con mis dos puntos bajos y ahora los puntos deslizados que hicimos al principio, vamos a meter ganchillo por abajo o en el medio del punto deslizado por debajo, ¿veis? Pero cogiendo nuestra anilla, esta última, vamos a meter ganchillo por debajo de los puntos deslizados y vamos a hacer dos puntos bajos. Y ahora, el punto bajo que hicimos en la parte de arriba al principio, metemos el ganchillo en el primer punto bajo que hicimos y hacemos un punto deslizado, ¿veis? Y ya hemos cerrado nuestro crochet con la anilla. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Tenemos que tener dos puntos bajos, ¿veis? Siempre tenemos dos puntos bajos entre medias de la anilla. ¿Por qué? Porque es la altura de la mitad de la anilla, para que esta anilla tape esta. También podéis hacerlo de una sola vuelta de puntos bajos, porque si queréis la anilla un poco más abajo, no tiene mayor importancia. Una vuelta de puntos bajos y ya podéis unir la anilla. Yo me gusta más con dos vueltas de puntos bajos, pero eso ya es decisión vuestra. También podéis hacer el tamaño que queráis, la base que queráis, que si queréis hacerla más grande, simplemente los cuatro puntos que tenemos aquí, los cuatro que aumentamos, pues seguís aumentando en cada vuelta hasta que veáis el ancho que os guste más vuestra base y lo largo que la queráis, ¿vale? No tiene mayor importancia. Eso es que aumentéis los cuatro puntos de aquí, en este es dos aquí, y cuando damos la vuelta volvemos a aumentar los dos que nos faltan por terminar. Ya está. Y así podéis hacer una base más grande. Ahora subimos con una cadena y hacemos punto bajo en cada punto de crochet que tenemos. Punto bajo. Y vamos a hacer dos vueltas de punto bajo.
Ahora, puntos bajos en cada punto de crochet que tenemos de la fila anterior. ¿Vale? Y cuando llegue aquí, punto deslizado. Aquí estoy terminando. La primera vuelta es punto bajo. Y hacemos un punto deslizado con la subida de la cadena. Ahora otra subida de cadena y otra vuelta de punto bajo. Otra vuelta de punto bajo. Nos vemos aquí. Terminando la otra vuelta de punto bajo. Y hago el punto deslizado de la subida de la cadena. ¿Veis? Y ahora empezó otra vez a coger anilla. Esto es repetición. Una y otra vez lo mismo. Estoy buscando una anilla que no tenga. Aquí. Punto deslizado en el punto siguiente. Punto deslizado en el siguiente. Y en el siguiente un punto bajo terminando la parte de arriba de la anilla. Cogemos otra anilla. Y ya es siempre la misma repetición, ¿vale? Cogemos una anilla, la metemos entre media, nos venimos aquí y nos saltamos un punto. Y hacemos un punto bajo, dos puntos bajos, en el mismo punto que no hemos saltado. ¿Vale? Se vuelve en su sitio. Por eso se hacen los puntos deslizados, para que esta anilla se quede agarrada. Ay, vamos a ver, sacamos. Siguiente. Estar atento siempre de saltar un punto. Este, el siguiente. Y hacemos dos puntos bajos. Ya, la anchura que vosotras queráis de bolso y la altura que vosotros queráis. Eso depende de vuestra base, de ancha y de grande. Y es solo subir, siempre haciendo dos filas de puntos bajos o una, porque a lo mejor tenéis un hilo más grueso. Con una vuelta, vosotros procurad que la anilla se entrepongan entre ellas. ¿Vale? También esta no pasaría nada que estuviera aquí, más abajo, no pasaría nada. ¿Vale? Ahora, el siguiente paso que os voy a enseñar, como yo lo voy a hacer con boquilla, también podéis hacerlo sin boquilla. Lo que yo voy a hacer ahora con boquilla es separar el crochet de esta parte y de esta parte. Entonces, yo tengo total 44 anillas. Entonces voy a procurar dejar 20 en esta parte, 20 en esta parte y dos anillas no las voy a tejer. No voy a seguir subiendo para arriba. Así que me voy a separar el crochet, voy a hacer esta parte. ¿Por qué? Porque tengo esta subida y tengo que separar este bolso. Quien quiera hacer el bolso sin boquilla es simplemente empezar a hacer puntos bajos de 3 centímetros. Más grande, por ejemplo, más largo, y hacéis puntos bajos y ya tenéis vuestra fina de bolso. Ya la hacéis, la enganché de bolsa, que ya sabéis que aquí os dejo un círculo blanco, le volvéis a dar
y os sale enganche de bolsa. Hacéis vuestro enganche de bolsa y le ponéis una asa. Que también os dejaré una asa, un par de asas que he hecho con puntos bajos y una asa tubular. Ya, vosotros decidís la que queráis. También hice una asa de piel. ¿Vale? Voy a darle una vuelta más a este y os enseño cómo es el final otra vez y ya. Y yo creo que mi altura de crochet ya es más que suficiente. El bolso, para mí un bolsito de fiesta, yo creo que con esta vuelta es bastante. Luego ya separo, subo con dos vueltas más de anilla, pero con la crochet separado. He dividido para que queden 20 en esta parte, ¿veis? 20 y 20, y dos los laterales. Estos dos, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Aquí a ver si también hay 20. Estos dos no, porque lo estoy pillando con lana, ¿veis? Para que lo distingamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Ok? Pues ahora vamos a tejer nuestros puntos bajos. De todas formas, yo ya lo he separado, pero puntos bajos, como siempre hemos hecho. Y aquí es donde os digo, la que no quiera poner boquilla porque no tiene, o porque está haciendo otro tipo de bolso más grande y no quiere ponerle boquilla, es que tejáis los puntos bajos para hacer la boca de un bolso, nada más. Ya subís los centímetros que queráis. Entonces voy a hacer mis dos vueltas de puntos bajos. ¿Vale? Voy a darle la vuelta, me vengo para acá, voy a hacer la vuelta de puntos bajos de entero. Entero. Ahora mismo solo he dividido esto para que supierais lo que íbamos a hacer. Yo voy a seguir hasta que llegue. Bueno, voy a dar la vuelta y nos vemos aquí. Ya le he dado toda la vuelta y sigo. Y punto deslizado en la cadena que subimos. Ahora vamos a hacer la otra vuelta. Dividí el bolso. Otra vuelta de punto bajo, como hemos hecho desde el principio, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a darle la vuelta y nos vemos aquí. Dos vueltas de punto bajo. Y ahora vamos a separar este bolso. Aquí estoy terminando la siguiente vuelta. Quedan dos puntos. Y hago el punto deslizado. Ahí.